Muchas gracias por estar acá. También quiero agradecer a la familia de Ricky que está presente. Esto es para su hijo. Y ahora vamos a invitar a algunos son más amigos, otros menos, pero toda la gente que va a cantar hoy no lo está reemplazando a Ricky. Nos está ayudando a nosotros para que sea un show bueno. Y este es el último de Flema. Que no nos engañen, Flema nos sigue más. Amigo, Lucio de Cosa Nostra. Estamos recordándote.
Muchas gracias, gente. Metamorfosis. Sobre Beethoven, vamos, ¿eh? Oh.
siento mal. Hoy me siento mal. Gracias, chicos. Gracias por hacer sentir a todos bien, ¿eh? Vamos a hacer Vicky La Lunga. Ese rock and roll, ¿eh? Rock and roll para la familia Flema. Conocí una chica, su nombre es Vicky. Estaba fatiducha, pero le gustaba el pago de ella. Yeah, 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 nena. La saqué a bailar un movido panón. En una de las vueltas a la cara me encontré, oh nena. Yeah, 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 nena. Nena, ven y vamos a probar. Vamos. Y en una de las vueltas con Ricky la encontré, oh nena. Yeah, 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 nena. Vamos a bailar. Vamos todos a bailar. Vamos todos a bailar. Vamos a bailar. Vamos a bailar. Vamos a bailar. Vamos a bailar. No quiero ir a la guerra. Trash metal. No creo las palabras de los gobernantes que mandan a sus chicos. Cielo rojo y una ciudad de bombas.
tiempo de morir. Ya no queda más nada para mí. Ya no tengo nada que hacer aquí. Y no me cabe intentar seguir, porque es muy tarde, el tiempo de morir. Junto yo nunca me quise abrir, porque vos no me entendiste a mí. Y ahora que veo la razón de ser feliz, ya muy tarde, el tiempo de morir. Bienvenido el vino. Esperamos que Luigi se tome una cerveza. Dale slide, loco. Falta el slide. Oh, bueno, 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 bueno. Lejos de tu casa. No he votado de bar, que está mucho mejor. No he votado de fácil, lejos de tu casa. Te busca tu mamá, te busca tu papá. Te volvés a fundar, ya no te para nada. ¿Para qué me trajeron al mundo a sufrir? Yo ya creo que este es mi tiempo de viajero. We'll be right back.
te dejaré. Más que un orgullo. Yeah.
yo le quiero dedicar este tema a Ricky. Sangre de tu hermana. Con el hongo en bajo. Va a subir Pablito en la batería, chicos.
bajo. Gracias, gente. Chicos, es un orgullo para mí estar acá. La sal del mar. Gonzalo en la guitarra. Mis amigos mañana traerán plato.
por favor. Un aplauso muy fuerte que va a subir el padre de Ricky acá. ¿Entendés? Y se lo merece. La mamá está arriba. Orlando Espinosa. Sí. Bueno. Gracias, chicos. Gracias. ¿Salen? Gracias. Bueno, mi presencia en este escenario donde tantas veces pisó Ricardo se debe a tres motivos. El primero, dar gracias. El tercero es un pedido. Mi memoria es malísima. Le quiero dar gracias por este festival, este homenaje que le están haciendo a Ricardo. Ricardo para mí, Ricky para todos ustedes. Y también darle las gracias a aquellos que en esa puta noche, la noche más triste, estuvieron con nosotros, con nuestra familia. Gracias en el nombre de Ricardo, en el nombre de mi señora, la madre de Ricardo, de toda mi familia, en mi nombre propio. Gracias. Y les quiero hacer un pedido. No cambien. Sigan siendo así, fiero por fuera, dulce por dentro, hermoso por dentro. Aprendí a amarlos a ustedes tanto como ustedes los aman a Ricardo. Y yo le quiero hacer una aclaración. Ricardo no se quitó la vida. No se quitó la vida. Lo de Ricardo fue un accidente. Nadie elige su destino, nadie elige su enfermedad. La mayoría de ustedes, o muchos de ustedes, saben que Ricardo era un enfermo, que el alcohol le afectaba tremendamente, lo golpeaba muy fuerte. Esa tarde, Ricardo, 15 minutos, digamos, antes de que ocurriera lo que ocurrió, estaba conmigo. Estaba en casa, estábamos toda la familia. Y estaba muy contento porque acababa de finalizar la grabación de su último compact. Y me hizo escuchar un tema donde por primera vez Luis, interpretaba. Cantaba. Ricardo siempre daba oportunidad. Le dije a Ricardo que no me daba cuenta. Si no me decía que era Luigi, yo no me daba cuenta. Estaba muy bien. Y le dije, muy bien. Le dije, muy, muy bien, Luigi. Y Ricardo me dice, sonaste, Luigi. Si mi papá dice que está bien, no sirve. Y para completar, como siempre soy un desastre, agrego, Luigi, vas a hacer la revelación del 2000. Ricardo me dice, le dice, mirá cómo te quiere, estamos en el 2002. Bueno, alguien una vez escribió en la pared, en la puerta de mi casa, mientras Ricky viva,
el pan seguirá sonando. Yo hoy quiero decir que mientras el pan suene, Ricardo va a estar acá, va a hacer tu... Murió Ricky. Aquí, mientras ustedes toquen, mientras ustedes estén, Ricardo va a estar seguro, seguro, con su bandera de guerra. Con su camiseta de flema. Su risa estrondosa, grandota. Que quien la oyó nunca la va a olvidar. Gracias, muchachos. Los amo, chicos, de verdad. No pasa nada, solo de pena y la cerveza se te va a quitar. Lo va a cantar Nito, ¿eh?
Estoy ocupando un momento, un lugar que para mí, por todo lo que yo lo conocí y viví con él, es irreemplazable. O sea, yo estoy por un momento nada más acá, pero esto es un recital para ayudarlos a los chicos a despedirse de un grande, de un amigo nuestro. Así que no estoy ocupando su lugar, sino estoy por un ratito para que ellos y para que ustedes disfruten del último show de Flema. O sea, pensaron que es el último show de Flema, loco. Se merece un aplauso el último show de Flema. Un aplauso grande. Nunca seré policía de provincia ni de capital. Nunca seré policía.
Luigi. Llega a su fin, vamos a hacer un tema al disco nuevo, es el último, este sí es el último. Y suerte, loco, que le vaya bien a todos ustedes.
consumar y esperar. Me extraño. Un día me dijiste adiós y me sentí abandonado. Quizá vos tengas razón, quizá yo tenga razón.